buscas costura. Me voy para Lema, voy buscar costura. Ya no conozco la capital, ay mamacita, me voy marear. Ya no conozco la capital, ay mamacita, me voy marear. Aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la Lema bailan las aguas. Voy buscar trabajo y mira tu cash. Voy buscar trabajo y mira tu cash. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a tu mensaje. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a tu mensaje. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, me voy marear. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, me voy marear. Aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la Lema bailan las aguas. Ay, ay, ay. Qué rico que me lo he comido. He comido rico, entonces. Lo único malo que para poder comer he tenido que pelearme con 5 perros para que se vayan, pis, de la basura para comer salita, pis, tarts. Deberían así, en la municipalidad sacar alguna ley para que los perros no se les permita comer basura. ¡Qué casualidad! Justamente ahí hay un perro al lado de una canasta. Me lo voy a acercar, pis, para ver qué pasa. ¡Casero! ¡Ahí tiene los buenos tamales caseros! ¡Tamales de chancho de pollo casero! ¡Ahí tiene los ricos! ¡Se acaba casero los tamales! ¡Se acaba casero los tamales! ¡Ahí tiene casero los buenos tamales caseros! ¡Casero! ¡Ahí tiene los buenos! ¡Casero! ¡Ahí tiene los buenos tamales! ¡Barato nomás casero! ¡A sol! ¡De pollo casero! ¡Ahí tiene los... ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ya está cargoso, apeta, que te da la vuelta acá? Porque quiero saber qué lo vendes, pues, señor, qué lo vendes, pues. Ah, qué lo vendo, ¿quieres saber? Ah, qué lo vendes. No escuchas, eres sorda tú. ¿No estoy diciendo tamales de chancho y de pollo? ¿Ah? No, es que no. No hay pez, mamita, esos son tamales, mira, chancho, pollo. Ya. No hay de alfalfa. Así que anda arrancando nomás, mamita. No vaya a ser que venga ahorita un señor y te vaya a quitar tu lana, mamacita linda, para hacerse una chompa. Así que ya. ¡Hola, casero! ¡Ahí tiene los buenos tamales caseros! ¡Qué pesada eres! ¿Qué cosa quieres? No, es que te quiero agradecer, pis. Como me has prevenido, entonces, claro, pues seguramente me sacan mi lana, pis, señores. Estoy ayudando, pues, ¿qué más te quieres? Te agradezco, pues, porque entonces, como me van a sacar a mí mi lana, entonces yo te voy a sacar la... ¡Ya, paz! Claro, pis, ¿cómo me vas a insultar así, señor? Oye, escúchame una cosita, ¿de qué es esto? Oye, duele, no te pases, oye, Arpi. Ya, tranquila. Es para defenderme, señor. Ya, tranquila, me equivoqué. ¿Está bien o no? Me equivoqué. Arpi. Chévere, discúlpame. No, ahí nomás. Encima todavía eres sobrina, todavía. Ya está bien, pero mira, ¿sabes qué pasa, paisana? Estoy vendiendo tamalitos. Chancho, pollo y carne. Ya. Yeah. ¿Vas a comprar alguno? Acá está. No, yo no. No voy a comprar, señor. Más bien, si quieres, yo te hago más para que vendas, señor. No sé si que tú sabes hacer tamales, no te pases, pe, paisana. ¡Arpi! ¿Qué lo piqué? Yo hago, señor, tamales hago, señor. Ya, tamales haces tú. ¿De qué tamales? A ver, ¿de qué tipo de tamales haces? ¿De chancho, de carne o así de pollito? Bueno, depende del menú, señor. Hasta más grande los hago, señor. Asesito así, más grande, señor. No, aguanta. Te voy a enseñar el más grande de todos, ¿eh? Este. ¿Tú me vas a decir que tú haces tamales más grandes que estos? Más grande, sí, muy chiquito, señor. ¿Este tamal es muy chiquito? El doble lo hago para arriba, más grande, señor. Aguanta. Por eso. ¿Tú lo haces en una olla grandaza, entonces? Ah, no, yo no necesito olla, en cualquier parte lo hago, señor. ¿En cualquier parte? Sí, señor. Paisano, dame tu secreto. ¿Cuál es tu secreto? Rapidito, no, dime. No tengo secreto, señor. No tiene, hazme uno ahorita, a ver. Sí, te puedo hacer uno ahorita, si quieres, entonces, de tallarines rojos, te lo hago ahorita uno, señor. ¿Tamales de tallarines rojos? Sí. Eso nunca lo he visto en mi vida. Sí, pues, no. Cuéntame, por mi madre, no se lo vas a contar a nadie. No, acá para te mí lo solo. Ya, dámelo. Acá en tu canasta. ¿Ahorita? En tu canasta. Ande, yo vengo acá. Rapidito, no es que venga la competencia y se vaya a ganar, pues. Oye, animal, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi tamal, pues, señor. ¿Qué tamal, bestia? ¿Cómo me vas a empujar así? Me has
cortado el mono, señor. Oye, estás ensuciando mi canasta, animal. ¿Cómo se te ocurre que vas a poner todo tu pompis ahí? No he ensuciado si no ha salido nada todavía, señor. Justo estaba en proyecto, señor. Ven acá. No. Escúchame una cosa. Del tamal que yo te estoy hablando a ti, es este que está acá. Espérate. Este que está acá, mira, ve. Este es un tamal. Yeah. ¿Cierto? Este después te voy a dar uno para que pruebes el mejor de todos, ¿sabes? Espérate, acá está. Mira, ve, ves. Esto que está acá, mira cómo sale, ¿ves? Esto que está acá se llama tamal. ¿Me entiendes? Mira, ve. Rico. ¿Me entiendes o no? Yeah. Esto se come. No, yo no. ¿Cómo que no? No, yo no como señor. No. ¿Cuál la es mi Este es un tamal. Tamal de maíz. No. Aquí una cosa. No, este es un tamal, escúchame. Este es tamal. ¿Me entiendes? Tamal. ¿Qué pedo? Está rico, señor. Oye. Está buena tu señor. Oye. Solamente era para probar, nada más. Yeah. Era para probar. ¿Me entiendes? ¿Viste el tamal? ¿Qué tal está? Está rico, señor. Ah, ese tamal. Con mi secreto. Pedacito más. ¡Ay! ¿Qué no he tomado desayuno siempre? Tú me sacas de cuadro. Dime, ¿qué haces? Allá, para limpiar. Para limpiarme, Pepe. Escúchame. Está bueno, señor. ¿Está buenado, sí o no? Dime. O sea, ¿qué eso viene a ser tamal, señor? Este se llama tamal. ¿Me entiendes o no? Ya. ¿Qué tal está? ¿Está rico o no? Está rico, señor. ¿Ya ves? Es uno tamal que yo hago, Pepe Paisana, con mi secreto. Ah, yo sé cuál es tu secreto, señor. A ver, ¿cuál es? Le echas mostaza, pi. ¿Mostaza? No, ¿por qué dice que le echas mostaza? No, es que como tienes cara de mostacero, entonces seguramente pues, le echas mostaza. Ah, sí, seguro, pi. Sí, pi. Oye, paisana. Sí. ¿Sabes una cosita? Sí. Yo soy de la rica Vicky. Por eso yo vendo tamales, pi. Mira, escúchame una cosita, paisana. Cuando yo me achoro... Ya. No, señor. ¿Puedo matar? No, ¿me entiendes o no? Ya está bien. Yo soy recontra, bravo. Ya está bien, señor. ¿Estás escuchando o no? Sí, te escuché, señor. Ah, ya, porque cualquier no, cosita... No. Dale. Entra. Te meto una peina. No. Ah, ya. Suavecito nomás, porque la otra vez se me choró, venga. Se me choró un cliente. Ya. ¿Sabes lo que le hice o no? No. Lo operé de apendicitis. Sin anestesia todavía. Y de pasadita, le corté su chunchulí. Rápido nomás, yo soy. Ay, y el chonchulí te lo pusiste en tu detrás, pues, como está cabrón. No, aguanta. No, ¿qué dijiste? No, aguanta. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho que soy qué? Que yo lo abro el tamal, que yo lo abro. Ah, que tú lo abres el tamal. Carpi. Cuidadito nomás, tú te vengas a chorar. Sí, pi, entonces. Yo bueno, oye, era para probar. Sí, pi, pero estoy probando más, pues. Oye, paisana, ya bueno, vamos a dejarnos de pelear, ¿ya? No. Dime una cosa. Oye, tome atención cuando te hablo, pesta contra... Ya, de tu libreto, nomás déjame comer. Dime una cosita, oye, ¿cómo te llamas? Encima es coqueta todavía. Jacinta, mi amo, señor. Ya, Jacinta. Oye. Jacinta, ya, tamalón para servirte. Tamaloni, señor. Tamalonio. Ya, señor. Ya, cualquier cosita me pasa la voz, ¿sabes qué? Ya se me echó tarde. Ya he vendido casi todo, así que mejor me voy a mi jato. No. Oiga, Gacela, tiene los últimos. Es que yo quiero aprender a hacer tamales. Mira, paisana, tienes que entender una cosa. Los tamales son de la costa. Ya. Yeah. Tú eres queso. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, cuando tú vengas un tamal, la gente ni caso te va a hacer. Porque tú eres serranita, tú eres guanaco. Pero los guanacos no pueden vender tamales. Tú debes vender esto, cancha, mote, maíz, choclo con su queso, ¿no? Pero ¿por qué eres así racista, señor? ¿Por qué son así los limeños? Yo también puedo vender mis tamales, señor. ¿Cuál es el problema, señor? Está bien, tienes razón, paisa. Está bien. Ya no voy a ser racista ya. ¿Está bien o no? Yeah. Ok, listo, ya. Bueno, te voy a probar, ¿ok? No. Chicos. No, a mí lo único que me prueba es mi WhatsApp, pues, señor. ¿De qué estás hablando? Que me quieres probar, pues seguramente me quieres violar. ¿Qué violar? No. No mete cuchillo porque me está rayando. Estoy diciendo yo probar, o sea, te voy a probar para ver qué tal eres vendiendo tamales. Ay. Te voy a la oportunidad de tu vida y encima te machoras todavía. Ya. Ok, mira, ve. Te voy a la oportunidad. Esto, acá siempre para abrir los tamales. Ya. Yeah. Cuando venga cualquier cliente, yeah, tú le ves, ¡tamales casero! ¡Ahí tiene lo bueno! La voz, ¿ah? Yeah. ¡Ahí tiene lo bueno tamales casero! Yeah. A ver tú. ¡Tamales casero! ¿Cómo? ¡Tamales! Mira, no importa. Yeah. Le vendes al primer cliente que venga. Yeah. Ok. Y depende de eso, te quedas conmigo. Ya, señor. ¿Listo o no listo? Ya, pues entonces. Uy, aguanta, viene un viejo. Ya. Véndele, yo me voy a quedar acá todo. Ya. A ver, véndele. ¡Tamale, caserón! ¡Tamale, chancho, puede ganar! ¡Tamale, caserón! ¡Tamale!
Hola, ¿qué tal? ¿Los tamales son de hoy? No, son de pollo, señor. De pollo y de chancho también tengo. No, me refiero a que si son frescos. Ay, 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 no, sí, fresco es porque entonces el pollo que lo han hecho el tamal, señor, es bien fresco, señor. ¿Ah, sí? Sí, se ha levantado a tuitita las gallinas y entonces el gallo le ha dado vuelta, señor, y con ese pollo muerto le hemos hecho el tamal. Oye, a mí, fresco es. A mí no me interesa que el pollo haya sido un mujeriego. Ya. Yeah. Yo lo que te quiero preguntar es si son hechos hoy día. ¿Cómo no? O sea, no. No, no, no lo comprendo. ¿Cómo lo quieres decir, señor? No entiendo. Bueno, va. Voy a ver si me llevo unos tamales para la noche. Estos tamales son de mala. No, pues, ¿cómo vas a ofender así? ¿Cómo vas a ofender? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jacinta? ¿Por qué me golpeas? Este señor está insinuando que los tamales tienen droga, señor. ¿Cómo droga? Claro, que quiere que le venda con droga, señor. ¿Usted me ha dicho eso, señor? Pepe me ha dicho que de la mala, que de la mala, señor. No, yo lo que le he dicho es que si los tamales son de mala, no que son de la mala. Está bien, señor, disculpe, mire, lo que pasa es que ella recién ha empezado como vendedor hoy día y no sabe todavía muy bien el negocio. ¿Sí? Ah, quédese con sus cochinos tamales. No, pero señor, un tamalito pobre, pues. Anda nomás a comprar tu pasta a otro lado de Pastrulo. Tienes que saber respetar, señor. Oye. ¿Qué me va a venir a confundir, señor? Oye. Ven que una sea pues, recién bajada, pero no van a venir a insultar, señor. Oye. Espérate, pi. Así que ya lo sabes. Oye. ¿Qué? Ven acá, no. Ven acá, animal. ¿De qué estabas hablando tú? Que de la mala y no sé cuánto. ¿Sabes lo que te ha dicho el tío, el señor? ¿Sabes lo que te ha dicho o no lo que te ha dicho? Claro, pi, que le venda de la mala, pi, de su... ¡No! El señor te ha dicho si los tamales son de mala. ¿Cómo? ¿Me entiendes? No de mala. O sea, de la mala no, sino de mala. Mala es un sitio donde venden los tamales que son los mejores de acá del Perú. Son riquísimos. ¿Me entiendes o no? No hablan bien, pues entonces. No la viste, señor, te está diciendo de mala. No te he dicho que le vendas de la mala. Ni tampoco le digas drogadicto, ni tampoco le digas que es fumón. Confunden, pez, confunden, porque no hablan bien ustedes, señor, los limeños confunden, señor. Sí, nos confundimos, ¿ok? Está bien. Mira, Jacinta, creo que ya se me acabaron los tamales, así que ya me voy a quitar a mi. No, señor. Escúchame, señor. Escúchame. Señor. Mira, si nos volvemos a ver, no me pases la voz. No, no. ¿Okay? ¿Qué cosa quieres? Que me lo des otra oportunidad, pues, señores, que me he confundido, pues, es como hablan así enredado, entonces confunde, pues, señor. Sí, ya sé que nosotros los limeños nos confundimos porque lo que pasa es que utilizamos muchas jergas para hablar. Eso es lo que pasa, pues, señor. Ya, está bien, no te preocupes, yo te voy a enseñar, o sea, cómo se domina la jeringa. Ya. ¿Ok pero, o no? ¿Qué jeringa, señor? La jeringa, pues, también no te da la tercia, pues, así, ya no te pases, pues. No. Escúchame, yo te voy a enseñar todas las jeringas. Claro, pe. Gracias, Suárez, no. Oye, casi me privas, animal. A mí el único que me lo enseña es mi WhatsApp, tu señor. ¿Por qué me has pegado? No, ¿por qué me has pegado? Claro, pe, porque estás diciendo que me lo vas a enseñar tu jeringa, señor. ¡No! ¿En qué momento te he dicho que te voy a enseñar mi jeringa? Estás diciendo en mi oído, señor. Que te voy a enseñar, no enseñar. La jeringa, la jerga, ¿cómo se utiliza la jerga? ¿Ok o no? Ay, ay, es que como también tienes fama, pide así de levantador, entonces. Yo lo pensaba, pues, señor. Ya, está bien. Ya está bien, pues, señor. Ya me largo. No, es que... ¿Qué quieres? Quiero que me enseñes, pues, a hacer tus tamales, pues, como haces tú, pues, para ser yo, pues, señor. ¿Cómo te voy a enseñar a hacer tamales, oye, Jacinta? Comprende, mamita. Mira, ve, para hacer tamales, hay que ser de la coló. O sea, hay que ser negro. ¿Me entiendes? Si no, no te va a salir nunca tu tamal. Pero yo también tengo mis partes negras, señor. ¿Tú tienes partes? A ver, enséñame. No, pues, por ejemplo, mi sostén negro está, señor. No, es que no lo he lavado tiempo, señor. Te lo puedo enseñar. A ver. ¡Bah! ¡Pah, su madre! ¿Qué tal tumbado que sale de ello? Que se ha muerto alguien ahí, no, me parece. No, es que acá también es como mi refrigeradora, señor. Aquí guardo mis alimentos, pues. ¿Ah, sí? Claro, pues, como no tengo dónde enchufarlo, entonces se malogran a veces, pues, señor. Entonces, mira, para que veas que lo quiero aprender así, quiero estar bien contigo, entonces te voy a ayudar a cargar tu canasta, señor. Ya, ok. Ahora, me vas a tener que escuchar, Jacinta. Levanta bien, pues. Su mamá, no pasa nada contigo. Yo sabía que las paisanas eran chamba. Ahora, escúchame bien, con claridad. Vamos a ir a mi casa. Sí, pero vamos ahorita, señor. Te estoy explicando, pues, Jacinta. Es que pesas. Vamos a ir a mi casa. Te voy a enseñar a hacer los tamales. Ya. Ok, tú me vas a ayudar en lo que son los preparativos. Tú vas a el maicito, o sea, lo vamos a... Ya, esto, pero después me explicas. No, espérate, pues, si no, no va a salir bien. Entonces, ¿qué cosa? Entiéndeme. Ya, vamos. Vamos, ya, camina, ya. Ve, pues, apúrate. Demoras un montón, hombre. Nunca limpian esto. Oye. Ya, señor. ¿Pero por qué caminas tan lento? Me desesperas. Porque pesa, ¿cómo va a caminar?
cargas. Ah, no. No, 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 no. Aguanta, estás en mi lonja, mamacita linda. Este es mi lonja. Es que tú no cargas, pi señor, entonces yo estoy cargando, pi. Que me portas bonito, nada más te digo. Acá estás en la rica Vicky. Yo. Acá vive, mira, ven. Yo. Acá vive el cabezón Javier. ¿Ah, sí? ¿Javier González? Ya. Es ratero, no la da rocha. Es choro. Ya, y su hijo decime Boyer. No. Claro. Ven. No los conozco. ¿No los conoces? Vas, te metes ahí, humo, como cancha. Pero no, no porque están cocinando, sino es la vaina que se mete. Ven, ven, ven. Ven, pasa, ven. Espérate, pita. ¿Tú entras, señor? ¿Qué? No. Espera, Zoe. Espera, tú. ¿No estás buscando chamba? Sí, pero pesa, pen. Pesa, tienes que trabajar, mamita. La vida es dura. ¿Tú sabes crees tú que es fácil? Mírame, ya, vamos a dejarnos de amargar. ¿Está bien o no? Este es el sitio donde yo hago mis tamalitos. Este es mi hueco. ¿Qué? ¿Aquí en el baño cocinas? No. No, espérate. No. ¿A la cocina de mi madre? No. ¿Le vas a faltar el respeto? No. ¿A la cocina? ¡No! Guárdame esto hasta mañana, cuidado, ¿ah? Cuidado, nomás te digo, esta es la cocina que me dejó de herirse mi madre. Pero limpia, pe. ¿Cómo que limpia? Así es, pues, no tengo tiempo. No, es que te desea porque esto me parece tu water, señor. Bueno, que en realidad a veces lo uso como water también. ¿Ah, sí? Es que no llego, así ya se me sale de moda, ya tengo que... Caballero, nomás... Oye. Sí. Dejemos eso de lado, ven para acá. Ya, Juan. Ven, pues. Mírame, acá está. Ya. Esto es lo esencial para hacer... Oye. ¡Señora! No. Escúchame. No llames a la gente, porque si no se van a dar cuenta de cómo preparo yo mis tamales. ¿Me entiendes o no? ¿Cómo se prepara? Así, mira, ve. Esto es lo esencial. Lo primero que hay que hacer para hacer los tamalitos es rallar el choclo. ¡Punto, señores! Ah, eso lo hago yo, señor. Yo te lo hago. ¿Lo puedes hacer? Yo te lo rayo, señor. ¿Estás segura? Sí. Me haces un... ¿Sabes qué? Voy a ahorrar mucho tiempo, oye. Sí, pe, te ayudo. Me voy a la esquina. Acá donde el chino, voy a comprar esto, papel periódico. Para envolver los tamales, ve, para hacerlo, para la noche, para vender. Oye, vas a comprar qué. No. ¿Cómo voy a comprar pacos? No. Voy a comprar periódico, te estoy diciendo, para envolver los tamales. Ya, entonces yo lo voy rayando. Pues, pero lo rayas bien, ¿ah? Sí, no te preocupes. Chévere. Bien rayado. Sí. Mira, Jacinta, me voy a amarrar contigo. Ya, tranquilo. Al toque, nomás yo vengo al toque. Ya, chévere. Qué raro. Primera vez que escucho que hay que rayar así los choclos para poder hacer tamales. Será de hacerlo, no mapes. ¡Carpi! Esa Jacinta me da risa. Tiene una voluntad de aprender, pobrecita. Pues verdad, ¿no? Ojalá que haya rayado todos los choclos. Ay, la palometa. Hasta tu gran. ¡Carpi! Qué raro estos limeños, estas cosas que tienen, pues, ¿no? Que hay que rayar, entonces, será de rayar nomás, pues. Carpi, ya prácticamente estoy terminando, ya, pues. Hola, palomita. Oye, Jacinta, ¿terminaste de rayar todos los choclos o no? Ya, estoy terminando ya. Ya, señor. Chévere, ¿ves? Sí, pues, me has ahorrado el... Más bien, ¿sabes qué cosa? Ojalá que no cojan el sabor de la tinta, señor. Oye, animal. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, disculpa, no, ya sé por qué te estás molestando, porque está un poco chueco, ¿no? Pero como son así redonditos, se corre el plumón, pues. He tratado de hacerlo lo más derecho posible porque tengo pues estudios de arquitectura, ¿no? Ah, estudios de arquitectura. Oye, animal. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho a ti? No. ¡Que rayen los choclos! ¿Quién te ha dicho? ¡Tupe! ¡No, bestia! ¿Cómo? Yo te he dicho que rayen los choclos, pero con este rayador. No. Mira, ve, así se rayan los choclos, animal. Así, ¿ves? Ay. Se rayan los choclos con esto, bestia. Pero este está rayado, está con hueco, señor. Claro, pe. Además, ¿cómo rayas? No tiene tinta, pe. Ah, sí, no tiene. Trae acá. Mira, ve. Una última vez que te voy a enseñar. Se raya con esto, ¿viste? Esto está bueno. ¿Me entiendes? Ya. Está bueno. Ya. ¿Me entiendes? No. Todo esto está bueno. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué gritas, pe? Tú mismito me lo has dicho, pe, señor. Ya está bien. Yo tengo la culpa por no avisarte, pues. No te he enseñado cómo se usa el rayador. Ok, ya, no se acabó. No me dijiste, me lo dejaste así nomás en bola, señor. No sabía, señor. Te dejo en bola, tú no me conoces. Te mato. Oye, escúchame una cosa. Ya. Escúchame bien. Quiero que vayas acá al mercado ya. Y compres medio ya. Kilo. Oye. No. ¿A dónde vas? No. ¿A dónde vas? Ven acá. No. Dime una cosa. ¿A dónde ibas? Al mercado, no me está
mandando? ¿Qué ibas a comprar? Este... No, me hablas ahorita. ¿Qué ibas a comprar? No. ¿Qué ibas a comprar? ¿Qué ibas a comprar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué ibas a comprar? Tienes que arreglar. Es que te cuchillo está viejo también. Sí, pues ya. ¿Qué ibas a comprar a ver en el mercado? ¡No! Ni siquiera sabía si ya te largas al mercado. Por cumplirle, pues, corrí, señor. Ya, ok. Este, te compras esto, medio kilo de ají mirasol. ¿Ok? Mirasol. Mirasol. Mirasol, ya. No, no marisol, sino mirasol. Ya, mirasol. Compras medio kilo. Ah, y te apuras. Te apuras porque estoy con retraso. Ya. Apúrate. Mal estoy. Samito. ¿Qué? ¿Qué dices que estás con retraso? Sí, estoy con retraso, pues. ¿No será porque han llegado? No, 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 no. Mi madre, esta casita me va a volver loco, oye. Seguro que ahora ese tamalonio se lo va a molestar conmigo, pues por lo que no he encontrado, pues el ají que me lo ha encargado. Será de enfrentar la cruda realidad. ¡Nya, nya, nya! Está más tieso. Oye, esta Jacinta tanto se demora. Caramba, hombre, tanto se demora para comprar lo que le he mandado. Oye, Jacinta. Oye, ¿eres tú? Jacinta, pasa, oye. ¿Tanto te he demorado? Caramba, hombre. Ya conseguiste lo que te pedí, ¿no? ¿Conseguiste lo que te pedí? Respóndeme, oye. ¿Conseguiste lo que te pedí o no? ¿Por qué no has conseguido? ¿Pero por qué no has conseguido? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te ha comido la lengua? ¿Qué, no, no, ¿qué te ha pasado? No, es que no he conseguido, señor. Está malo mío. ¿No has conseguido el ají? No, no, he buscado por todo el mercado. No he conseguido el ají. Mira, ve, vamos con tranquilidad, ¿ok? Ya no te voy a gritar. Mira, ve, en cualquier parte del mercado... A donde te vayas, a donde cualquier casera, ¿me entiendes? Consigues el ají. El ají mirasol es fácil de conseguir. Sí, pero no, sí tienen ají, señor, pero ninguno. ¿Y tú? Es que ninguno está mirando al sol, señor. No, es que tú, no. Que tú mismo me lo has dicho, señor. ¿Qué te he dicho yo? Que el ají tiene que ser mirando al sol, pues, señor. ¿En qué momento te he dicho que el ají tiene que mirar al sol? Me han dicho que todos estaban mirando para todos lados menos para el sol. Oye. El hecho que se llame ají mirasol no quiere decir que esté mirando al sol, sino así es su nombre. Ay, bueno, ya. Pedido, ya, córtala, córtalo. Pensé que tenía ojos. ¿Cómo va a tener ojos el ají hoy, animal? Es que como tú tienes ojos y pareces un ají panca, entonces pensé que... No. ¡Quita locas! ¡Si nada te he hecho! Me da nervios, señor. Me da nervios. ¿Cómo? No sabes hacer nada, oye. Me hace perder el tiempo. Ahora ya me malograste. Para mañana tenía que vender estos tamales. Tenía que estar todo preparado ya. Sí, pis, pero... Ya la malograste toda, pues. No explicas bien, pis. No explicas bien, ya. Escúchame una cosa. ¿Crees tú que me puedes hacer otro favor? Pero esta vez, escúchame. Sin meter la pata. No, ahora sí. Señor. ¿Lo puedes lograr o no lo puedes lograr? Ahora sí, no te lo voy a fallar, señor. Ahora sí te lo voy a hacer bonito, señor. Ya, ¿lo vas a hacer bien? Sí, señor. Ya, escúchame una cosa, Jacinta. Ya. Mira, ve, lo que quiero es que me consigas las hojas para envolver el tamal. Ya, yo te lo consigo, señor. Ya, perfecto. Sí, pues porque yo, tengo algo de experiencia en ese sentido, señor. Oye, aguanta. No me vas a decir que tú has estudiado botánica. No. Entonces... En mi pueblo, entonces, me encargaba eso, señor, de las hojas, señor. Sí, pues porque entonces trabajaba en una librería y repartía hojas boom, señor. Ya sabía ya que ibas a hacer una tarada. Sí, pues, hoja ya, está bien. ¿Hoja qué? Boom, señor. Boom no es boom. No, boom, vendía yo, señor. Ya, boom es, ya, boom, se acabó. Sí. Y ahora escúchame una cosa, me vas a conseguir esto, pero sin meter la pata, ¿sí? No, yo lo consigo, las hojas, okay, señor. Ok, pues si no te voto. Ya. Se acabó todo esto, hoja ya. De plátano, no. Hoja de plátano. Ya. Ok, listo. Te lo consigo ahorita, sí. Pero ahorita, pues así, no te vayas a demorar, ¿ah? Y te apuras. Samito. ¿Qué pasa? ¿Plátano de seda o plátano de la isla, vas a querer la hoja, señor? ¿Por qué la pregunta? No, es que si es de la isla, tengo que buscar una isla, pi. No. Desgraciada. No, yo no sé qué voy a hacer con esta Jacinta. Dios mío, ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Yo? ¿Por qué? Por mi madre que la voy a matar a esta desgraciada. La voy a matar.
Qué feliz estoy con mi platanal, qué hermoso platanal que he sembrado yo mismo, qué alegría. 2 años he tenido que esperar que me crezcan estos arbolitos. Ah, pero me encuentro feliz. ¿Se imaginan? Las hojas dispuestas de tal forma que no entre el sol por la ventana. Así no me malogran los muebles, ni me están molestando toda la tarde. Ay, qué feliz estoy hoy. Y las hojitas que han quedado completamente brillosas, claro. También la lustrada que le he dado. Ay, qué feliz estoy. Lindo está mi platanal. Ay, ya cada vez que pueda yo salgo acá a cuidar mi platanal. ¿De dónde voy a sacar, pues, las hojas de plátano que me lo ha encargado el tamalonio? Pues, no sé dónde buscar. Aunque sea, ya le voy a llevar las cáscaras del plátano, pues, claro, pues, entonces cuando me... ¡Ay, justito ahí hay unas hojas de plátano! Estito, pues, las voy a llevar. ¡Ja! Esto está bonito, pues, claro, pues, como son grandes, entonces las hojas, entonces... Para envolver, pues, los tamales del tamalonio. Hoy ahora el tamalonio sí le va a poner contento, pues, cuando vea que ya he conseguido, pues, las hojas, pues. Pero, ¿con qué lo corto? No sé. ¡Ocuro! ¡Ja! ¡Qué suerte! Justo han dejado ahí un machete. Entonces, de una sola, pues, nomás me lo volaré, pues, claro. Pues. Entonces lo voy a medir. ¡Clarpi! Entonces ahora las hojas, entonces. ¡Clarpi! Entonces voy separando para poder, pues, ¿ya? Entonces, el otro. ¿Cómo entro, mi macho? Está entrando otra vez el sol por la ventana. Se habrán movido las hojas de plátano. Voy a ver. ¡Clarpi! Entonces ahora, entonces, Clarpi. Ahora lo que hago es recoger más pis y al tamalón de asquintitos. Entonces, claro. Eso es lo que hay que hacer, pues, para poder, entonces. Gracias. Al toque nomás, pues, pensaba que me iba a costar más trabajo, pero ya lo tengo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa estás? No. ¿Por qué estás cortando las hojas de mi árbol? Ah, sí, para hacer pestamales, pues, con el tamalonio, entonces con esto lo vamos a envolver. ¿Qué? ¿Con esto? ¿Pero esto? ¡Son mis hojas! No, ¿no te das cuenta que son mis hojas? ¿Cómo? ¡Son de mi árbol! ¿Cómo van a ser tus hojas? ¿Acaso tú eres árbol, pero las hojas son mías, tu Dios, esas hojas son mías. ¡Uy, no! ¡Ya rompiste! ¿Cómo que ya rompiste? ¿Ni qué rompiste? ¡La que estás rompiendo eres tú, idiota! ¿Qué? ¿Cómo vas a poder hacer eso? ¡Tan bonito! ¡Tan hermoso que está mi arbolito! ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué es esto? Ay, lo que me he preocupado durante 2 años para que crezcan estos arbolitos. ¡Mira lo que has venido a hacer, idiota, con mi árbol! ¿Qué tanto querías a tu arbolito? ¿Y cómo no voy a querer a mi arbolito? ¡Si yo mismo lo he sembrado! Ya, no. No lloras, señor, yo te lo puedo ayudar. ¿Es verdad, paisana? ¡Carpi! ¿Cómo me vas a ayudar, paisano? Mira, te lo puedo conseguir un tronco más grueso, porque si no te quedes c***, pues, entonces a lo mejor te arrimabas a tu árbol y te dices, ahora te consigo uno mejor. Claro. No, nunca, nunca nadie me hará sentir como me hacía sentir mi arbolito de plata. ¿Sí, no? No te preocupes, yo sí te voy a hacer sentir, vas a ver. ¿Qué me vas a hacer sentir, paisano? Ahorita te voy a hacer sentir porque te voy a sacar la cucha. ¡Oye, pero no, no, no! ¡Déjate! Entonces, estos que están más sanitos, entonces me los llevo hoy. ¡Claro, pues! ¡Tamalana! Ya está quedando lista mi masita. A ver.
Tu aceitito le falta todo. Tanto se demora esta Jacinta, hombre, qué pesada que es. La mando a comprar unas hojitas nomás y se demora. ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡Abre la puerta que no la puedo abrir! Ya, ya, ahí voy. Apúrate, te has demorado un montón, Jacinta. No. Ahora sí, ¿ves? Oye, una cosita. ¿Tanto te demora para tener esas hojas de plátano? Es que estaban pegadas al árbol del plátano, señor. ¡No! Estaban pegadas al árbol de papaya. Sí, puede ser, porque el plátano siempre tiende a pegarse a la papaya, señor. Habla cada estupidez, ¿eh? ¿Qué estás hablando? ¡Deja eso ahí! Ya. Mira, ve. Mira, mira lo que trae, ve. No, no, no. No, no. Encima todavía que traes estas hojas todas rotas, todas destrozadas, animal. Sí, pues es que he tenido que pelearme con el árbol, señor, porque muy difícil, señor. He tenido que utilizar la fuerza bruta. ¡Ah! El único que puedes usar, pues, la fuerza bruta, si eres bruta. No, no, tampoco ofendas, señor. Ofendas. No ofendas, Pepe, si no voy a sacar mi palito. Sí, no, a ver, saca. No, 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 saca tu palito, saca. No, no. Saca, pues. Sí, pues voy a sacar mi palito. A ver, saca, saca. A ver, te machoras. Palito de dientes. ¡Carpi! Ya sé, ¿no? Sí. Te has salvado. Como he comido plátano, entonces no te preocupes si se me ha metido en el hueco de mi muela. ¡Ya cállate! Te has salvado, nomás sabes por qué. Porque mi cuchillo cada vez que corta chalona se malogra. Uy, estúpida. Qué suerte he tenido, señor. Suerte he tenido. Mírame toda la porquería que me traes acá. Sí, pues. Ya, pues, ahora voy a ver qué cosa hago con estas hojas de plátano que he traído. Ya, lo parches, pide. Sale ahí, tengo que parchear todo, estúpida. Ya. No sabes hacer nada, hombre. No, 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 no. A ver qué hago con estas hojas que ha traído la señorita. No me sirven para nada, eso creo. Oye, está malo, mío. ¿Qué cosa? Si no te sirven esas hojas, sí, entonces me pasas la voz, pues, para conseguirte unas hojas de afeitar. Ya. No, ah, vas a ver cómo te despierto yo. No, no, no. ¡Ah! ¡Ahí sí te despiertas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Apúrate, pues! Me he quedado dormido, señor. ¿Te has quedado dormido? ¡Hace rato que ya están los tamales! Sí, pues, es que tanto esperar, entonces me he dormido, señor. Es que esto se demora, pues. Ya, veo que está muy caliente esto. Mira, escúchame una cosa, Jacinta. Sí. Yo me voy a ir a la esquina donde siempre vendo los tamales. Ya. A chequear que no haya ningún ambulante. Ya, está bien. Mira, mientras tanto te voy a dejar el último encargo. Ya, señor. ¿Me entiendes? Tú tienes que chequear que los tamales estén bien, pero bien amarraditos. Ah, ya, que estén okay. amarraditos todos los tamales. Ya. ¿Me entiendes? Ahora, te vas a la esquina y lleva la canasta. ¿Ya? ¿Te acuerdas del esquino donde vendo, no? Sí, sí, ahí en ya, el... chévere, ya yo me quito. Por si acaso llevo mi chafalonia. No sé qué pase algo ahí. ¿Ya? ¿Me entiendes o no? Ya, está bien, señor. Oye, estén bien amarraditos, ¿eh? Sí, ya nomás, San Vito. Ya, ya, un poquito más. Este tamalonio bien bravo había sido. Ya en varias oportunidades me ha querido meter cuchillo. Felizmente, pues, que tengo buena labia, pues, buen floro tengo. Buena jerga, pues, me lo manejo, pues, claro que... Por eso, si no, me lo hubiese desmondongado. Bueno, mejor voy a hacer lo que me ha dicho, pues, será de amarrar nomás los tamales, pues, como me lo ha dicho el Sam. ¡Qué macarajo! La Jacinta que se demora un montón, hombre. ¿Dónde estará? ¡Uy, ahí viene! ¡Ven, oye, rápido! ¡Ya! ¡Apúrate! ¿Hiciste lo que te dije? Ya, ya, lo amarré, como me lo dijiste, entonces están bien amarraditos, señor. Monstruo, Jacinta. Ahora, escúchame una cosita. ¿Ya? Hay que estar atenta con los policías municipales. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque puede pasar cualquier roche y nos quitan nuestra canasta y nos quedamos sin chamba. No, 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 yo voy a estar acá, cuidado. ¡Mosca, tú! ¡Ya, ya! ¡Mosca, mosca! ¡Ya, ya! ¡Pecuro! ¡Señor! ¡Habla, habla, habla, habla! ¡Señor! ¿Qué pasa, pues? Ahí viene el policía municipal chupete leche, señor. Está bien, eso me gusta, que esté mosca. Ahora escúchame, nos van a quitar la mercadería. Por acá, te trae la luz. ¡Rápido! Yo voy a estar acá, mosca, atento. Ratitos. ¡Pero apúrate, pecacita! ¡Ya! ¡Ya! Ahí viene, 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 no arroche, no arroche. Como que estás acá normal, parada nomás. Buenas, buenas, buenas. ¿Está, jefe? ¿Cómo le va? ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Bueno, aquí hemos salido a tomar un poquito de brisa marina. Sí, brisa. Ah, brisa marina. Sí. ¿Qué cosa? ¿Te quieres blanquear o qué? No, tú sabes que yo soy de la Coló y a mí me gusta mi Coló, pe. Ah, claro. De la Coló, sí. No, estamos lateando un rato, ¿no? Sí, pico. ¿La canasta está vacía? Sí, está vacía. ¿Está vacía? Sí. Claro, pe. Sí, pues le hemos sacado a pasear porque tenía ganas de Ah, chistosa eres. No, es una broma. Ya, 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 mira, hoy. Ya está bien. A mí no me va con chiste, no, ya sabes, no, ¿qué pasa? Más respeto, más respeto. Si no hay nada, pues, ¿qué va a hacer? Si no hay nada, entonces circulen, circulen. Ya, 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 rápido, rápido. Mete palo también. Me tocó meter cuchillo cuando te ve en mi barrio, va a ser. No me amenazas a mí, ya, 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 camina nomás. Pero no hay nada, pues,
pues, para acá sin problemas. Ya, ya, por la pura, circule. Circule, tranquilo, ya vamos, vamos nomás, vamos. Pasear nomás, la que no está ahí. ¡Hola! ¡Espere! ¡Espere, güey! ¿Qué es esto? No. ¿Cómo? ¿No decía que no había tamales? No, un ratito esto, jefe. Oye. Primera vez que veo hormigas en forma de tamal, señor. ¡Uy, animal! ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué has hecho? Lo que me dijiste, pues, que los amarre, señor. Entonces, como parecen hermanitos, entonces vienen así. ¿Sabe qué? No, no. Hoy día te corto en rodajas. No, 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 no. ¿Sabe qué? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Yo los mato a los dos! Ay, mamacita, mi voz mareas, ya lo conozco en la capital. Ay, mamacita, mi voz mareas, aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la lima bailan las aves.